Eduardo Parra barra Europa Press Diaghetti Images. El diputado de Evildo en el Congreso Oscar Matute, en una foto de archivo. El diputado en el Congreso de Evildu Oscar Matute ha vuelto a pronunciarse sobre las elecciones de Castilla y León que se celebran este domingo. Si hace unos días el político vasco respondía a unas declaraciones de Pablo Casado en las que pedía el voto para el PP en esta comunidad para que no hubiese pactos con Bildu, esta vez Matute ha ido un paso más allá. El diputado de Bildu ha desvelado a qué partido votaría él si pudiera meter la papeleta en la urna este 13F. Lo ha hecho este sábado, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha señalado directamente a qué fuerza le daría su apoyo. Mañana elecciones en CIL, Castilla y León. Yo no voto, pero si quieres votar por mí, ha expresado Matute en el comienzo de su tweet, en el que ha señalado cuál es su clara opción para estos comicios autonómicos adelantados. Vota app, Unidas Podemos, en Valladolid. Oscar Matute, diputado de Evildo en el Congreso. En este sentido, el político no ha escondido que votaría a Unidas Podemos, pero más concretamente en la lista vallisoletana. Vota app en Valladolid, ha asegurado. La razón también la ha explicado en el mismo mensaje, apuntando a su amistad con la segunda persona que integra la lista de Unidas Podemos en esa candidatura. Porque la, número, 2 de esa lista es alguien a la que dejaría las llaves de mi casa, ha expresado sobre la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez. Mañana elecciones en CIL. Yo no voto, pero si quieres votar por mí, vota app en Valladolid. ¿Por qué? Porque la 2 de esa lista es alguien a la que dejaría las llaves de mi casa. Vota hoy y no te arrepientas mañana. Puño en alto, Oscar Matute, arroba Oscar Matute, February 12, 2022. Su apoyo genera distintos comentarios en posteriores mensajes. Oscar Matute ha señalado que conoce muy bien a Sánchez, concretamente la conozco luchando desde hace más de 15 años. Además, ha defendido que soy amigo de mis amigos, y que ella forma parte de la mejor gente que he conocido en política. No obstante, la publicación del diputado de Bildu ha generado múltiples comentarios en Twitter. Desde usuarios de la red del pajarito azul que se han mostrado contrarios a este apoyo, a personas que incluso le han propuesto que se presentase él mismo, a raíz de las veces que ha sido nombrada su formación en campaña. ¿Pero tú no te presentas? Joder, juraría que te han nombrado más a ti que a Mañueco XD, José Vico Triángulo Rojo hacia abajo, arroba José Vico 4, February 12, 2022. Eres muy grande, arroba Oscar Matute, macha arroba ese te lo agradecerán. Rubén Sánchez Sánchez, arroba Clope 11, February 12, 2022. Muchas gracias, Oscar, y ya verás como al final Bildu sacará mínimo 7 diputados cara sacando la lengua y guiñando un ojo almohadilla ironiaon, Judith Triángulo Rojo hacia abajo, arroba Judith guión bajo sin H, February 12, 2022. Yo voto en León. Pero por supuesto que votaré a App. Siempre app, corazón morado, puño en alto, corazón morado, corazón morado, puño en alto, puño en alto, puño en alto, corazón morado, puño en alto, puño en alto, puño en alto, corazón morado, puño en alto, puño en alto, puño en alto, corazón morado, puño en alto, puño en alto, puño en alto, puño en alto. Luis Gato, guitarra, 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 cara de gato sonriendo, cara de gato sonriendo, cara de gato sonriendo, arroba Luis. El Bey, February 13, 2022. Espero la misma recomendación cuando toque votar en La Mancha. Oscar, D. Sanz, arroba Jules Winfield, February 12, 2022. Al igual que yo, te dejaría a ti, las de mi piso. Eres una gran persona, en pro de la democracia. Gracias, Oscar, puño en alto. Marcos Triángulo Rojo hacia abajo, arroba AHM74AHM, February 12, 2022. Amperios Hora. ¿Pero no os presentáis? De tanto oír hablar de vosotros a Casado, yo pensaba que al menos un procurador por Burgos sacabais. Cecinero Cara de León, arroba Maesleone74, February 12, 2022. Adblock T.